Como el señor se trataba con ella, Ivana, y ahí descubrí todas las conversaciones que ellos tenían. Habían cosas de intimidad que ellos hablaban. Claro que sí. Salí con rabia ahí, amenazarlo, el tipo, donde lo viera, pero lo encontré en el billar allá. Y entonces quise sacarlo, entonces fui sajeando. Cuando saqué el cuchillo, él me cortó ahí en la mano. ¿Cuántas tocadas le propinaste? Yo mismo no sé exactamente, pero lo que me dijeron fueron 22, ¿no? Porque eso pasó demasiado rápido. Yo no, en realidad no estaba contando puñaladas, porque en realidad yo no quería matarlo ahí. Una información de último minuto en exclusiva, señores, de su plataforma La Vega Mundial. Una vez más, voy a hacer entrega de una persona que se quiere entregar y pagar por el hecho que cometió. Es ese joven que están viendo ahí, conjunto a su hermana, su padre y otra persona. Lamentablemente, él protagonizó un hecho del cual está arrepentido. Esto ocurrió en Tamboril, pero desde Santiago ellos vinieron y depositaron su confianza en esta plataforma por las conexiones que tenemos de una u otra manera para entregarse. Y vamos a hablar con él para que nos dé su versión de qué fue lo que ocurrió, ya que lamentablemente una persona resultó sin vida. Él dice que encontró muchísimas conversaciones, supuestamente según él, en el WhatsApp de la que era su pareja en ese momento. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Alexander Vargas Ferreira. ¿Dónde resides? Tamboril, Santiago. ¿Qué tiempo tú tienes, prófugo? Muchos días. Vamos desde el inicio. ¿Cómo se llama la que era tu pareja en ese momento? María Victoria. ¿Qué fue lo que se dio con la persona que lamentablemente resultó sin signos vitales luego de que tuvo o tuviste tú un encontronazo con él? ¿Cómo se llamaba él? Elpidio Vera. Cuéntame desde el inicio, ¿qué fue lo que pasó? No, yo sospeché que ellos me estaban engañando, que ellos decían entre los dos que no. Yo todo bien ahí porque confiaba en ella, era mi amigo. Hasta luego de ver unas conversaciones que ellos tenían en teléfono. ¿Cómo tú te das cuenta que tú le revisaste el teléfono de mala manera, de buena manera? ¿Cómo llegaste hasta el teléfono de ella y chequeaste su WhatsApp? No, el teléfono ella siempre lo descuidaba y lo dejaba donde quiera, ahí como ¿Desbloqueado? desbloqueado, como si nada tuviera. Yo, como ella siempre lo dejaba, ni caso le hacía porque pensé que todo estaba bien, pero en una sentí curiosidad por cómo el señor se trataba con ella, Ivana, y ahí descubrí todas las conversaciones que ellos tenían. ¿Habían cosas de intimidad que ellos hablaban? Claro que sí. ¿Cómo se llama esa joven? Repíteme el nombre. María Victoria. Cuando tú encuentras las conversaciones comprometedoras, te sientes engañado. Sí. ¿Qué procedes a hacer? No, salí con rabia ahí, amenazarlo, el tipo, donde lo viera, pero lo encontré en el billar allá. Y entonces quise sacarlo, entonces fui sajeando. Cuando saqué el cuchillo, él me cortó ahí en la mano, entonces yo. Espera, espera, desfoca aquí. Ahí fue que tú resultaste herido, tú dices. Y luego lo corté a él, se me fue encima y tuve que seguirle tirando y tirando y tirando, porque él siempre se iba encima de mí, nunca me dejaba. No sé si él tenía otra corta pluma y no me di cuenta bien, porque me cortó ahí también la frente. No sé si se Sea, vea bien. enfócame en la frente, por favor. Esa marca que tienes Sí. ahí es de una herida. Y ese es punchón ahí. Tenía, estaba armado también. Muchísimas cortas de pluma. Estaba armado. Entonces, en ese desenlace, ¿dónde ocurrió específicamente? ¿En qué lugar? En el barrio Valentín, en el billar de mi esposa. ¿Cuántas tocadas le propinaste? Yo mismo no sé exactamente, pero lo que me dijeron fueron 22, ¿no? Porque eso pasó demasiado rápido. Yo no, en realidad no estaba contando puñaladas, porque en realidad yo no quería matarlo ahí. ¿Tú te arrepientes? Claro que sí. En ese lugar que pasó el hecho, ¿ella se encontraba ahí contigo? Ella se encontraba en su negocio, sí, vendiendo, del lado de la cantina. ¿Pero ella estaba ahí contigo o estaba ahí con él? Bueno, ella estaba vendiendo, él estaba afuera jugando. Ella estaba en la cantina y yo entré a comprar una cerveza. Y
Ahí fue donde yo veo ahí, ya que yo estaba advertido que yo no quería que él estuviera cerca de ella. Entonces ahí fue donde yo me le fui encima con cuestión de sacarlo hacia afuera. Cuando tú encuentras las conversaciones, tú te habías acercado a él diciéndole, déjate de mi mujer. No, no, antes de eso ya donde de yo ver las conversaciones, sentía celo y vaina, que yo estaba muy cerca, que él llevaba apoyo y vaina, y yo hallaba que algo... No te cuadraba. Ajá, no me cuadraba. Y ahí se habló pacíficamente, incluso que yo le había dicho que se alejara de ella, que no quería ningún tipo de problema. Entonces, cuando yo veo la conversación, ahí es que yo actúo con rabia. Tú me estabas diciendo fuera de cámara que te sentiste también mal, porque tú sentías que ellos dos, o sea, son declaraciones de él que me dio fuera de cámara, que ellos estaban burlando de ti, que decían, ahí viene... Sí, ahí viene el cuenú. Todo eso estaba creando un resentimiento en ti. Claro. Ellos prácticamente se estaban burlando los dos de mí, porque yo le dije a él, le dije a ella que si ella quería estar con él, si estaba con él, que me lo dijera, que yo me hacía parte. Y ella siempre me lo negó. Y yo pacíficamente también hablé con él, que ante Dios, por la salud de mi madre, que no, yo no le había hecho nada. Y si él me dice que estaba con ella, antes de que eso sucediera, nada había pasado. Y él lo negaba. Vemos que aquí está tu hermana, tu padre, y andas con un joven ahí que es militar. ¿Qué palabras ante estas cámaras tú tienes que decirle a los familiares de él? Bueno, yo me arrepiento por el hecho que hice. No quise, en realidad, yo nunca quise matarlo. Fue nada más un susto que quise darle. Pero entonces la cosa entornó mal ahí en el proceso. Que ahí me arrebató el cuchillo, salí cortado, volví, lo tomé. Y pasó lo que pasó. Usted como padre de él, ¿cuál es su nombre? Nicolás Vargas. ¿Qué tiene que decir que su hijo ha contactado mediante ustedes, esta plataforma, para que lo entreguemos a la policía de aquí de La Vega, luego para que sea trasladado a Santiago? ¿Usted qué tiene que decir de este hecho de su hijo? Bueno, yo lo único que tengo para decirle es que me lo cuiden. Por eso yo me hice responsable a entregarlo, pero porque lo estaban amenazando. Y yo lo que quiero es protección para él. Protección e independientemente que pague por lo que pasó. Que pague por lo que hizo, porque yo tampoco nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Algo que tú quieras agregar, tú como hermana de él? Yo quiero agregar que también lo siento mucho, que ella ha tomado esa decisión y que yo sé que es un buen hombre, está arrepentido de todo lo que hizo y que me le den protección a mi hermano porque él es un buen hombre y quizás no lo quiso hacer. Fue tantas cosas que hicieron que lo llevó a eso y que lo están amenazando y que me den protección a mi hermano. Bueno, señores, ¿algo que agregar? Porque ellos, los dos, yo el otro, el muerto, yo no lo conocía, pero según me dicen también era un hombre de trabajo, serio, igual que él. Pues un tenía como 54 años de edad, Porfirio se llamaba. Yo no lo conocía. El Pillo Vera. Vega. El Pillo Vega era que se llamaba, tenía 54 años de edad, un hombre también muy trabajador. Bueno, él vino aquí a ponerse a la disposición de la justicia, a pagar por lo que hizo, pero quiere que su integridad se resguarde. La responsabilidad de todo lo que se ha dicho aquí ha sido de los familiares. Nosotros simplemente somos un instrumento para llevar la información. Vamos de camino a la dotación policial, que estamos bien cerca, aquí bajo agua, siempre haciendo el trabajo. El general Rufino Contreras, quien preside esta dotación policial, este cuartel general, nos está esperando para hacerle la entrega formal. Luego este joven va a ser procesado en la ciudad de Santiago, porque el hecho ocurrió en Tamboril. Así que esta noticia es una más en exclusiva, otra persona más que entregamos de casos que son de mucha relevancia y muy delicados como este. Y vamos llegando ya a lo que es la dotación policial bajo lluvia, siempre llevando las noticias a ustedes de más importancia. Gracias a todas las personas que siempre eligen a uno para entregar a las personas. Este joven ya está siendo prácticamente traído aquí a la dotación policial y le vamos a poner su integridad en las manos del general Rufino Contreras. Así que ya estamos llegando aquí.
El general se encuentra en la puerta principal del cuartel haciendo la entrega de este joven. General, mire, aquí le estamos haciendo la entrega a este joven. Este caso tiene que ver con un hecho que pasó hace 8 días, específicamente en Santiago. Él se vino a entregar porque él dice que está arrepentido por haberle quitado la vida a otro hombre por temas de infidelidad con su esposa. ¿Qué palabras tiene para recibirlo y guardarle su integridad? Muy buenas noches, Hamilton. Usted, como siempre, preocupado por la comunidad. Y qué bueno que tienen confianza de entregarlo a usted y a algunos periodistas que sean de su calidad y su clase. Pues nosotros lo recibimos así. Tenemos al coronel Beliar, que es de investigaciones, de ICRIN. A usted le puedo decir que no, nosotros le garantizamos su integridad. Fue algo inteligente que usted hizo al entregarse, ya que nosotros lo que queremos evitar situaciones que sean desagradables, y tanto para usted, su familia, nosotros. Que se cumpla, porque yo tengo mucha amenaza en el teléfono ahí, que cuando pisara una cárcel me van a picar, sea la que sea. Las amenazas andan por ahí en el teléfono, por eso nunca quise entregarme, si no me había entregado desde el principio. ¿De quién tú estás recibiendo amenazas? Están unos números raros ahí, me han tirado de unos cuantos números. No tienen cara ni nada, identificación, y después van y lo bloquean, bajan la mayoría de conversaciones donde lo implican. Bueno, general, él ha dicho que hay amenazas cuando... Sí, no, porque esto es de manera pública, nosotros estamos diciendo. Usted ni siquiera esposa le han puesto todavía. Nosotros lo vamos a recibir y ya los oficiales de DICRIN, de hecho, lo pueden ahora mismo ya recibirlo delante de sus familiares. ¿Usted promete guardarle su integridad? No, no, como siempre. Sí, ustedes me conocen a mí, cómo somos, cómo nosotros trabajamos. Sí, un médico lo va a ver, que es el protocolo. Sí, pero usted tranquilo, comandante. Mire, usted tranquilo. Tranquilo. ¿Cuál es el miedo? Si no ha pasado nada, con Hamilton se ha entregado mucho y nosotros lo hemos garantizado. La Policía Nacional. Bueno, para que se sepa también. Hemos garantizado. En estado. Que no tengo. Pues no, no hay problema, no hay problema con eso. Tranquilo. Bueno, entonces. En el caso, quiero resaltar de que el caso no fue aquí, en área de nosotros, sino que vinieron desde la Dirección Regional Cibao Central a Santiago. El caso fue en Tamboril. Y nosotros, tanto Hamilton como nosotros, estamos abiertos siempre para que tengan esa darle esa oportunidad a cualquiera que haya infringido la ley, de que se entregue. Se da un periodo y la policía siempre va a estar persiguiendo, siempre va a estar persiguiendo su delito. Así que usted tranquilo. Usted no. ¿El procedimiento sería, general, que de aquí va hacia Santiago para que sea procesado ya? No, de Santiago ya vienen a buscar ahora, de hecho ya vienen en camino. Bueno, señores, aquí le hicimos la entrega, ese hombre está sano y salvo. Él dio sus declaraciones, fue recibido como prometimos por el general Rufino Contreras. Y esta fue una más del quinto que de queda, el Wiwi, la leyenda, el legado noticioso.